Hombre, pues para la Ordurrea hay muchos labradores y todos los años se celebra. Cada año está el mejor, hay vacas, luego baile y luego hay comida para cerca de 500 personas. Bien, muy bien. Y hace unos dos años que hacen concurso de chicos, o sea, de hombres y de mujeres. Salimos siempre, de hecho ella lleva mi traje, yo llevo el traje de mi abuela y bueno, es una tradición que se ha recuperado hace poco y muy bien, contentos. Hombre, pues Urrea es un pueblo eminentemente agrícola y claro, pues San Isidro, patrón de los agricultores, pues importante. Y ahora que se ha recuperado, pues bien, todos contentos, ya veis el montón de gente para el pueblo de pequeñito que somos, así que muy bien. San Isidro, tú que bueno, como podéis ver, o sea, hemos tratado de recuperarla, que no se perdiera nada. Hoy en día nos vestimos de baturros, hasta yo a mi edad me he vestido de baturro para que la tradición siga. Los rosarieros también han salido, han cantado en la procesión, con lo cual se ha hecho pan bendito. Incluso esta vez los concejales han tenido el detalle de que para todo aquel que se vistiera, sin que supiera nadie nada, regalarle una rastrica de chorizo o longaniza, para que disfruten y todos estemos en compañía. Significa la fiesta. La fiesta de San Isidro, que se celebra todos los años, al campo, que es el santo que sacan, el santo y todo. Lo celebramos como todos los años, llevamos dos años haciendo esta comida y pues está un poco más triste, que no ha llovido. Bueno, pues hoy vamos a comer una fideuá, que es un plato de pescado, con mejillones sepia, con aioli, ajo, aceite, aparte, y luego pollo con patatas, helado y café.